Bueno, muy bien. ¿De qué nos ocupamos ahora? ¿Qué tenemos en la pauta ahora? El intendente José Cepaz, Mario Ishii. Sí, Mario Ishii. Sí, hoy que... sorprendió, estaba en un acto con Alberto Fernández, inaugurando la ampliación de un hospital y se despachó. Sí, se despachó porque Ishii es el que solía pegarle a los medios de comunicación. Entonces, es un hombre que ha jugado en el declaracionismo fuerte a favor del gobierno. Cuando necesitaban una voz potente que hiciera ruido, Ishii. Pero ahora hizo ruido en contra, porque pidió terminar con los planes. Dice que hay que volver a dentro a de la división interna, ¿no?, que hay entre el kirchnerismo y el albertismo, enojado el ala dura del cristinismo, porque está la auditoría de los planes sociales, se dieron de baja de 144.000 y demás, salió a decir que hay que terminar con la política de los planes sociales en la Argentina. Pero este país, con el trabajo que hay y la falta de gente de mano de obra que tenga que venir a trabajar, no lo está pudiendo hacer por la gran cantidad de planes sociales que hay. No le hagan creer al presidente que está todo mal y pegarle todos los días como le pegan en distintos lugares. Son mentiras. Por eso le digo, querido amigo presidente, como compañero le digo, vamos para adelante, Argentina está levantando a pesar del desastre que dejó Macri. Pero ¿y la otra? No, bueno, pero hay otra parte que es más fuerte, que donde habla más fuerte sobre los planes sociales. Sí, dice, son parásitos, hay que... Son parásitos, hay que volver a trabajar, dejemos de generar parásitos, dijo en un momento, fue muy fuerte las declaraciones de Ishii en ese sentido. Efectivamente, se suman a la baja de planes sociales. Sí, ahora es políticamente correcto y está en sintonía con lo que dicen las encuestas de la gente hastiada, cansada de los planes sociales, que además de implicar un recurso al Estado, es decir, un esfuerzo colectivo a todos los ciudadanos, después te cortan la calle, ¿no? Y no podés trabajar porque siempre se necesita más plata, ¿no? Sí, el tema es que también hay una necesidad electoral de los varones del conurbano de despegarse de un discurso que le puede hacer perder su distrito en las elecciones de este año. Ese es un tema también. En el año 2001 había 400.000 planes sociales en la Argentina, eran básicamente alimentarios de emergencia, y hoy si uno contabiliza lo que han sido jubilaciones por moratoria, que es un plan social encubierto, las pensiones no contributivas, la asignación universal por hijo y el potencial trabajo, tenemos 12 millones de argentinos que tienen un plan social. Y ahí vemos esta trampa, ¿no? No... fue con tanta profundidad Ishii a la problemática de los planes sociales, pero el gran problema es que hoy son incompatibles con el empleo formal. De hecho, hay muchos productores, sobre todo economías regionales, que te dicen, no consigo gente que levante la cosecha de aceituna, no consigo que levanten la fruta, porque te dicen, tengo un plan y lo pierdo. Y como a lo mejor van a trabajar en blanco, este trabajo estacional, 3-4 meses, pierden el plan y lo rechazan. Entonces, el plan está hecho para no trabajar. Si vos tomás un empleo formal, automáticamente perdés el plan, solamente podés tomar un trabajo en negro. Son perpetuos, es decir, no hay ningún plan excepto la asignación universal por hijo, que es hasta los 18 años, pero que luego se encadena con otra, la progresar, siempre hay otros planes que suceden a ese. No tiene límite en el tiempo, podés estar 1, 2, 3, 5, 15 años, 20 años con planes sociales, han cambiado los nombres con diferentes presidencias, pero claro, son los mismos. Que en otros lugares del mundo, lo charlábamos recién en el corte, en otros lugares del mundo donde sí hay asistencia del Estado para los desempleados, tiene una durabilidad. Claro, pero por eso, meses, pero hay dos temas. Uno es el plan social y otro la asistencia como seguro de desempleo. El plan social es una emergencia que un país desarrolló. No, no se puede dar el lujo de tener. Cuando vos te necesitas darle de emergencia algo a una persona es porque te está fallando todo lo demás. La asistencia por el trabajo, como seguro de desempleo, sí tiene un tiempo. En cualquier país serio, te dan 6 meses y decís, bueno, a ver, vos te quedaste desempleado, te doy 6 meses, te pago 6 meses de un seguro de desempleo hasta tanto. Busca un trabajo. Hasta tanto consigas. Porque si no tiene razón, y si vos estás generando, si yo cobro un plan social, que me pagan más de lo que podría conseguir en un trabajo. Claro. ¿Qué hago? Y que incluso trabajando hay muchos trabajadores que te dicen, no, no me pongas en blanco porque si no prefieren quedarse en negro. Bueno, por eso, porque es incompatible con la formalidad. No tienen tarea controlada. Muchos, como el potencial trabajo, deben prestar servicios comunitarios de 4 horas, no rinden cuentas a nadie o a algunos o a algunas cooperativas que en muchos casos hacen la vista gorda. Y además, esto, ¿no? No hay obligación de demostrar que uno está tratando de salir del plan.
porque en otros países donde hay ayuda, bueno, vos vas y decís, mira, tuve esta entrevista, no tuve suerte, me pasa esto, me faltan competencias para trabajar en alguna cosa. Y además, un punto, guarda, porque el INDEC, cuando le pregunta, ¿usted tiene ingresos? Sí, ingresos de un plan social, bueno, está considerado como persona que no busca trabajo, por lo tanto, no es desempleada. No es desempleada. Entonces, ahí también hay un desempleo oculto porque no buscan trabajo o hacen la changa y la no otra, aparecen los registros. La otra no obligación que tienen, no tienen la obligación de capacitarse. O sea, no obliga a darte plan social a que te capacite, a que estudie en alguna cosa. A que salga del Estado, aunque te están ayudando. A que salga del Estado por el que te dan salud. Sí, pero bueno, o el Estado mismo con todo el dinero que gasta, facilitar planes para que estudien, para que se capaciten en alguna tarea necesaria para después poder encarar ese laburo. Oficios, ¿no? Carpintería, oficios, tantas cosas que hacen falta en Argentina. Tantas cosas que se podrían hacer. Sí, y si decía también, te hace falta un albañil, lo conseguís, un plomero, lo conseguís, ¿no? Y bueno, ahí podría haber realmente mano de obra capacitada. No está mal lo que dice Ishi. No, el problema es quién lo dice. ¿Quién lo dice? ¿De dónde lo dice? Y si gobierna, ¿quién lo dice? Claro. Gobierna la zona desde hace ya siglo, parece. Eso es lo polémico, lo escuchás a otra persona y coincidís con lo que dice. Bueno, entonces...